Como les hemos informado en anteriores servicios informativos, el cantante Nino Bravo falleció ayer en accidente de automóvil en la carretera de Valencia a Madrid. Se produjo el accidente en la provincia de Cuenca, en el término de Villarrubio. Nino Bravo estaba casado y su esposa había dado a luz una hija en enero del pasado año y espera otro para finales de este. Almanaque ha querido unirse a título de homenaje póstumo, dedicando su cierre musical con una de sus más recientes interpretaciones. Decir adiós a Palma de Mallorca. Quizás sea lo que, al partir, intentó explicar Nino Bravo con un beso y una flor. Estas mismas palabras servían de introducción a la canción que interpretaba Nino Bravo en el documental Mosaico de Canciones, filmado por Nodo recientemente. El artista valenciano supo imprimir a un beso y una flor toda la emoción de su arte sobre el fondo inigualable de Mallorca. Algunas de las estrofas de esta melodía parecen una premonición de su trágica muerte. Sirvan estas imágenes como homenaje póstumo al gran cantante desaparecido. Al punto del mediodía, 10 minutos antes de las 12, 8 kilómetros antes de Tarancón, dirección Valencia-Madrid, ocurrió el accidente. ¿Cuál fue la causa? La causa fue una curva, incluso no demasiado difícil, en que se abrió un poco, el coche se le ladeó hacia la izquierda, y posteriormente se fue hacia la derecha, ya cogimos una cuneta y dimos unas cuantas vueltas de campana. ¿Cuántos iban en el coche? Cuatro. En los primeros momentos, ¿qué sintieron ustedes? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros dimos muchas vueltas de campana y yo estaba cogido a uno de los asideros que hay. Pedía tranquilidad, pero en fin, para tranquilizarme yo mismo, ¿no? Y en fin, nada, venga a dar vueltas, no había forma de que parara aquello, y al final ya cuando paró salimos como pudimos. No sé. ¿Cómo ayudaron a salir a Luis Manuel Ferri? No sé, le ayudamos como pudimos. Estaba muy fastidiado y no me acuerdo exactamente. ¿Pero no había perdido el conocimiento? Se estaba quejando, claro. O sea, fue quizá el último que nos dimos cuenta de él, porque salimos los tres y no sé, es que o no reparamos en él o nos preocupamos de momento excesivamente de nosotros, ¿no? Fue todo muy rápido. ¿Les auxiliaron inmediatamente? Sí, enseguida. ¿En qué lugar? En Tarancón. Un hospital de Tarancón. ¿Al otro compañero qué le ha pasado? Nada, al otro compañero realmente no le pasa nada. Lo que fue que con los golpes y tal que hubo del coche hubo unos cristales rotos y entonces creo que tiene unos cortes pequeños en los tobillos, un poco contusionado, y después en el cuello, pues por lo visto tiene un poquito algún daño, ¿no? De momento lo han vendado, pero parece ser que no es nada. ¿Luis Manuel Ferris tuvo conciencia? ¿Estuvo hablando con ustedes? Conciencia plena para estar hablando con nosotros, no. Él se quejaba y se daba cuenta, nos pedía ayuda. Pero claro, no se la podíamos dar. ¿Dónde murió? Pues no sé exactamente, a la entrada de Madrid. ¿En una ambulancia? En una ambulancia, sí. ¿Ustedes han salido ilesos? Sí, totalmente. Yo tengo un pequeño corte en la espalda, pero un rasguño. ¿Y usted? Unos rasguños en los ojos, nada más. Luis Manuel Ferris, en un accidente de mala suerte, el destino ha desaparecido. Él nos hizo feliz muchas veces con sus canciones, con su simpatía. Descanse en paz, Nino Bravo. El coche, cuando tuvimos el accidente, iban los dos miembros del dúo Humo, que era el dúo que él iba a producir. Paramos a almorzar, almorzamos la mar de bien, y momentos después pues sufrió el despiste y reaccionó tarde y empezamos a dar vueltas por la carretera, por la misma carretera, y hasta que paró el coche. Entonces cuando paró el coche, pues eso. Los dos chicos del dúo prácticamente salieron por su propio pie, y yo salí por mi propio pie, pero tenía medio cuerpo, toda la parte izquierda del cuerpo paralizada, y él no salió. El 16 de abril de 1973, Nino Bravo muere. Ocurría a las 10:30 de la mañana en la Nacional 3 que une Valencia y Madrid. El BMW que conducía el cantante derrapó. El vehículo se salió de la carretera a la altura del término municipal de Villarrubio y quedó completamente destrozado, especialmente el techo en la parte del conductor. El exceso de velocidad fue la causa del trágico accidente.
Horas más tarde, fallecía Nino Bravo en la ambulancia que lo trasladaba al hospital. No habían podido hacer nada por salvar su vida. Sí, el accidente fue en Villarrubio. Quien lo trajo a Tarancoño no lo sé. Ahora, lo que sí, claro, aquí las monjitas enseguida pues me llamaron y para yo trasladarlo a Madrid. Porque entonces Casimiro, ahora taxista, conducía la única ambulancia que había en Tarancón. ¿Se sabía que era él? Sí, se sabía que era él por los compañeros que venían cuando yo los cogí en el hospitalillo de aquí de Tarancón. El hospital al que habitualmente llevaban a los accidentados era Francisco Franco, el actual Gregorio Marañón. ¿Se acuerda usted a qué hora llevó a Nino Bravo al hospital? Sí, me acuerdo que de fin, sobre las 12 o por ahí, porque les estaba dando la noticia, sí, no sé si eran las 12 o la 1, porque los compañeros se dijeron allí, dice, por favor, no digan nada hasta que nosotros nos llamemos a la familia para que no se enteren. Y yo salí del hospital con ambulancia, puse la radio y yo no sé si eran las 12 o la 1, en las noticias ya lo estaban diciendo, que se había matado Nino Bravo en un accidente. Ahora Villarrubio sigue siendo parada obligatoria, a pesar de la autovía, si se va o se vuelve de Valencia. El taller es posterior al accidente, ¿no estaba? Sí, es posterior al accidente, sí. Sí. Lo que sí que hizo usted fue colaborar cuando vinieron un grupo del club de fans a colocar esta cruz. Exactamente, sí. Vinieron unos chicos de Valencia, vinieron una semana o dos antes, interesándose por quién era el dueño de los tres, ¿no? A ver si le autorizaba a poner una cruz ahí. Y una semana o dos más tarde vinieron con la cruz, que la trajeron desmontada, y bueno, pues yo les estuve ayudando y la instalamos ahí, y ahí está. Rodeada de papeles y basura, una cruz que con su aspecto da pistas falsas. La gente que viene tiene que desviarse de la autovía para ver la cruz. Para ver la cruz, efectivamente, pero sí que se pasa mucha gente exclusivamente a ver la cruz. Y bueno, ese domingo, pues muy tempranito, lo sabíamos de nuestro pueblo natal, que es Cheste, ahora es muy conocido por precisamente el microcircuito, pero antiguamente no era tan conocido. Y costaba una expedición muy sencilla, éramos 5 personas, con muchas ilusiones, muchas ganas de hacer las cosas, y 3 furgonetas. Hacíamos así como las 3 carabelas. Medios, la verdad es que teníamos menos medios que las 3 carabelas, pero ilusión no nos bajaba. Pues esa mañanita partíamos muy temprano hacia Villarrubio, con la ilusión y las ganas de colocar una cruz en el lugar del fatal accidente que perdimos a nuestro amigo. Como buena expedición, la primera furgoneta llevábamos la cruz. La cruz aproximadamente medía unos 3,5 metros. La segunda furgoneta teníamos, pues bueno, lo que eran típicas herramientas para poder colocarla. Y la última era la más entrañable, que no podía faltar. Toda una furgoneta cargada de bases, cargada de un equipo de música fabuloso. Que claro, cada pueblo que pasábamos conocíamos por sonar. Lógicamente, la carretera antiguamente pues, pasaba prácticamente por medio de los pueblos. Fue muy bonito hasta que paramos a tomar café. Paramos a tomar café en un pueblo y mejor, un señor, la música. La paleta, normal. Un señor salió rápidamente al balcón. Mejor no cuento lo que lo digo. Pero fue entrañable. También, una vez ya en Villarrubio, pues fuimos a reponer un poco de fuerzas y a montar la cruz. Pedimos los consiguientes permisos. Costó, la verdad es que costó mucho de ese momento mantenerlo vertical, ayudados con cables, con tablones, el cemento no fraguaba, pero bueno, la ilusión la manteníamos y las fuerzas no nos faltaban. Hasta que más o menos a las 4 de la tarde ya, pues la empresa la habíamos terminado. Pero durante 35 años me negué sistemáticamente a venir aquí. Algunas veces había ido a Madrid, pero cuando pasábamos por este sitio, incluso a veces los familiares me decían, vamos a Villarrubio, si quieres pasar por nosotros, te han puesto una cruz y tal. Entonces yo me negaba sistemáticamente, repito, porque no quería pasar por aquí, porque este sitio guarda para mí unos recuerdos muy desagradables. Pero tengo que decir
que desde hace dos años y hoy, a partir de ahora, esta opinión va a cambiar porque, aparte de las connotaciones sentimentales que tiene para mí este sitio, me he dado cuenta de que el pueblo de Villarrubio recuerda a mi amigo, lo recuerda con mucho cariño y lo recordará por mucho tiempo. Y eso para mí es muy agradable. Muchísimas gracias a ustedes. A usted me decía que le preguntan mucho. Sí, a mí me preguntan mucho sobre cómo fue el accidente. Ahora, casi a sus pies, se construye una urbanización y una calle que llevará el nombre de Nino Bravo. A Villarrubio, el azar le puso banda sonora, la de este cantante. Canción que interpretaba Nino Bravo en el documental Mosaico de Canciones, filmado por Nodo recientemente. El artista valenciano supo imprimir a Un beso y una flor toda la emoción de su arte sobre el fondo inigualable de Mallorca. Algunas de las estrofas de esta melodía parecen una premonición de su trágica muerte. Sirvan este Bravo falleció ayer en accidente de automóvil en la carretera de Valencia a Madrid. Se produjo el accidente en la provincia de Cuenca, en el término de Villarrubio. Nino Bravo estaba casado y su esposa había dado a luz una hija en enero del pasado año y espera otro para finales de este. Almanaque ha querido unirse a título de homenaje póstumo, dedicando su cierre musical con una de sus más recientes interpretaciones. Decir adiós a Palma de Mallorca. Quizás sea lo que, al partir, intentó explicar Nino Bravo con un beso y una flor. Estas mismas palabras servían de introducción. Como les hemos informado en anteriores servicios informativos, el cantante Nino Bravo...